están adoptando otras posiciones. Del general en el espacio interior, el ingeniero teniente general, teniente general de Toledo, el cuarto general encargado de la policía nacional de Sur, y el señor teniente general de la policía nacional, José Daniel Contador, director nacional de investigación criminal de la policía nacional de Perú. Cuando empezó el gobierno, el presidente puso mucho énfasis en el destrabe. ¿Qué cosa quería decir destrabe? Quería decir acelerar proyectos que venían del gobierno anterior y que por diferentes razones se habían ido estancando. Las prioridades fueron tres. Uno, el destrabe, que era el más complicado, del nuevo Hospital Nacional de la Policía Nacional. Estaba sumamente trabado por problemas de cambios normativos posteriores a su inicio. El hospital fue destrabado ya hace 5 meses y la obra está ya, señor presidente, en plena construcción. Son 310 millones de soles que van a mejorar cualitativamente la calidad de atención a los oficiales, suboficiales y sus familias de la Policía Nacional. También, entre los priorizados para el destrabe, estuvo la ampliación y mejoramiento del servicio de formación policial de la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Es una obra que demanda una ejecución de 126 millones de soles. Señor presidente, esa obra fue destrabada hace ya varios meses y ha sido adjudicada para su ejecución. Y así como otras escuelas de suboficiales en el país, en este caso la Escuela de Oficiales va a ser íntegramente renovada este año. Pero también estaba el tema de los patrulleros, que era un tema complicado, sobre todo con los patrulleros Añón, por una serie de observaciones de Contraloría a su adquisición, por lo que pusimos énfasis en aquello y esto se logró destrabar ya hace unos 6 meses atrás. En el caso de las camionetas Toyota, más que un destrabe, es la continuidad de una inversión. Esta inversión se inició en el gobierno anterior y con la adquisición de 677 camionetas. La virtud de estas camionetas, señor presidente, es de ser camionetas fuertes, duras para el trabajo de zonas difíciles de la policía, para la Policía Nacional. En su mayor parte están dedicadas a las carreteras del Perú. Tienen mantenimiento, han sido compradas con su propio mantenimiento, con lo cual podemos asegurar que estas camionetas van a poder continuar operando por muchos años más. Como nos pareció una compra buena para la Policía Nacional, tomamos la decisión, porque lo permitía el contrato, de ampliar 163 vehículos más por un monto de casi 6 millones de soles adicionales. Las 358 camionetas que tenemos acá son el último lote que ya incluye todos los vehículos, porque logramos también adelantar la entrega que iba a terminar en agosto para que terminara antes y podamos tener más pronto los vehículos. Quiero rendirle cuentas, presidente, de que pese a que los proyectos de inversión originales, tanto en los carros Sanyón como en las camionetas, excluían 8 regiones del país, por criterios de asignación que no necesariamente compartimos, nosotros, en coordinación con el mando de la Policía Nacional, que concordaba con la visión que teníamos, hemos redistribuido los vehículos de tal forma que no haya una sola región del país que no reciba vehículos patrulleros nuevos en el inicio de su gobierno. Con estos Toyotas se completan los 2.846 vehículos que se están distribuyendo a nivel nacional para el trabajo policial. Usted nos indicó también, señor presidente, que había que darle un esfuerzo enorme a la inversión en infraestructura para la Policía Nacional este año y también para el equipamiento.
solamente darle cuenta de algunas de las cosas que ya están en marcha para este año. En primer lugar, tenemos el paquete de obras por impuestos con Asbank, que en su primer tramo ya se están construyendo 7 proyectos, 11 comisarías y un gran complejo policial en Paiján, por un valor de 28 millones de soles. Hay también un segundo proyecto con obras por impuestos que ya está, el Minitec ya emitió la carta de aceptación, ya Asbank la aceptó, con lo cual vamos a ejecutar proyectos que se inician este año y siguen el año siguiente por un valor de 200 millones de soles. Estas son todas comisarías nuevas o reconstruidas desde sus raíces. Ahí tenemos un tercer paquete de obras por impuestos con un monto de 1.000 millones de soles, de los cuales 300 millones de soles son intervención y es iniciativa pública que va a permitir intervenir en comisarías, oficinas de investigación criminal, sanidad, instrucción y cuarteles generales del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Eso es por 303 millones de soles. Por iniciativa privada hay un monto de 725 millones de soles que estamos en coordinación con los privados para poderlos ir ejecutando. Eso incluye una infraestructura importante para la policía y también la Escuela Nacional de Bomberos, uno de los grandes anhelos de los bomberos del Perú. Termino señalándole, presidente, que a invitación suya, este año teníamos que hacer algo así, llamarlo de alguna manera, como un shock de equipamiento para la Policía Nacional. Quiero mencionar el conjunto de inversiones que se van a hacer, que se han trabajado semana a semana con la Policía Nacional del Perú, estableciendo las prioridades más urgentes para ponerlas en práctica. Se están adquiriendo 994 motocicletas pisteras y todoterreno por un valor estimado de 27 millones de soles. Se ha adjudicado, ya están en inversión, 4.060 chalecos por 7 antibalas, nivel 3A, el mejor que existe, por 7 millones, y ahí vamos a ampliar una vez que se adjudiquen. Tenemos la potestad del PIB para modificar el PIB para crear 5.000 más. Está en proceso de adquisición 1.500 alcoholímetros para la policía por un valor aproximado de 4 millones de soles. Está en camino, se va a convocar en junio, o sea, entre unos días, la adquisición de 8.023 radios para las unidades policiales de Lima Callao. Está haciéndose también, terminó el proceso y se lanza esta semana un renting de 300 vehículos de investigación para la DINCRI y DIVIEC, 250 para la DINCRI y 50 para DIVIECO. Creo que es la primera compra que se hace de vehículos de investigación criminal desde que yo tengo memoria. Se está haciendo un renting para 700 vehículos para patrullaje en Lima y Callao por un valor de 8 millones de soles. Acá el valor depende, porque es un alquiler mensual, depende de la fecha en que se inicie. Quisiera resaltar que estos pequeños vehículos patrulleros los hemos llamado patrulleros de barrio y son patrulleros que van a estar exclusivamente dedicados para estar en la comisaría cerca a la gente. En las calles pequeñas, está todavía, señor presidente, vamos a hacer un rating nacional e internacional. Y han demostrado interés ya en participar todas las principales marcas que existen en el mercado, los mejores vehículos. Lo único que hemos hecho es establecido las especificaciones técnicas que permitan que ninguna sea excluida, como ha ocurrido a veces en algunas convocatorias bajo otras modalidades. Estamos haciendo un renting de computadoras e impresoras. ¿Por qué el modelo renting, señor presidente, como usted nos explicó, es mejor? Porque así la renovación tecnológica no nos malogra la propiedad. Cuando esas computadoras se vuelven obsoletas, nos tienen que alquilar otras, y en segundo lugar, nos va a permitir que cada vez que una computadora falle, venga el encargado y nos lo vendió para darnos el mantenimiento. Se está lanzando por 14.000 computadoras e impresoras. También se está lanzando en esta semana o la semana siguiente, la instalación de 13 laboratorios forense digital para el mejoramiento del sistema criminalístico a nivel nacional por un valor estimado de 34 millones. También, bueno, resalto que también se está por construir en Cusco y Arequipa nuevos
laboratorios de criminalística este año. También estamos mejorando el sistema AFIS, que es para la identificación facial de las personas que se obtiene a través de las fotografías o imágenes que se tiene, por un valor de casi 20 millones de soles. También la modernización tecnológica del sistema de identificación balística, que es para que cada bala finalmente tiene un ADN. Tiene un ADN, pero hay que encontrarlo. Y para eso estamos aplicando la mayor tecnología. Cada bala disparada en el Perú, vamos a saber de qué pistola fue disparada, cosa que nos permite un trabajo mucho más profesional. Finalmente, una inversión menor, pero no menos importante, en billetes de mano para las personas detenidas. Como estamos deteniendo a muchas personas, necesitamos fortalecer eso por 400 mil soles. Este año vamos a tener, además, el mantenimiento con un monto de 124 millones de soles. Todo se va a hacer y concluir este año de 390 comisarías en todas las regiones del país. Eso le quería comentar, señor presidente, son sus encargos y quería darle cuenta de que ya los estamos cumpliendo. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos, generales, altos oficiales, viceministro y todos los presentes. Me es muy grato escuchar este catálogo de medidas que nos ha leído el ministro, porque estamos progresando. Por eso, como Sancho le dijo al Quijote, por eso ladran, por eso estamos progresando. Ha habido operativos muy grandes contra bandas armadas, se han desarticulado diversos grupos, la percepción de seguridad de las empresas, que estaban muchas de ellas, sobre todo las pequeñas, azotadas por la extorsión, está mejorando. Tenemos ahora que concentrarnos en las armas en las calles. No puede haber más marcas ni asesinatos a dedo. Tenemos que seguir reforzando la seguridad. Yo creo que en estos meses de nuestro nuevo gobierno se ha progresado muchísimo y quiero felicitarlos por eso. Ahora, unas palabras sobre los vehículos que me parecen simples y sólidos y tenemos que cuidarlos. Vienen con su mantenimiento. Eso es una garantía de que van a estar bien cuidados. Pero yo le diría a los conductores de los vehículos, manejemos tranquilos. La mejor seguridad para llegar es ir tranquilo, no correr. Evitemos los accidentes, cuidemos bien el vehículo. Un vehículo de estos debe durar centenares de miles de kilómetros si le hacemos buen mantenimiento y lo cuidamos. En el Perú tenemos mucho equipo que no está siendo usado, porque en el presupuesto de años anteriores no se puso las partidas necesarias para el mantenimiento. Tenemos que cambiar eso. Cada pieza de equipo de la policía, de las Fuerzas Armadas, debe ser utilizada. El día en que se termina su vida, se acabó y se va al chatarreo o se vende a otro país. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos mucho equipo. Y quiero también enfatizar que todo esto es un esfuerzo integral. En el BRAEM trabaja la policía y trabajan las Fuerzas Armadas. Trabajamos todos juntos. Tenemos que trabajar junto con el Ministerio de Justicia, que maneja las cárceles.
necesitamos una reforma carcelaria en el Perú. Hoy nuestras cárceles son escuelas del crimen. ¿Por qué? Porque hay demasiados internos, 82.000, de los cuales la mitad todavía no tienen sentencia. Muchos son chicos jóvenes que no ven futuro. Les tenemos que dar un futuro. Tenemos que trabajar en las comisarías, como dijo el ministro. Hoy en el Perú tenemos 1.500 comisarías. Tenemos 1.900 distritos. Nos faltan comisarías. Y todas las comisarías deben estar equipadas. Equipadas con su vehículo, su Wi-Fi, su comunicación, su radio. Todo eso es fundamental porque si no, no funciona. Yo soy optimista. Yo veo que el ministro y su equipo se han fajado, han hecho un gran esfuerzo, han hecho cosas muy impopulares, pero las han hecho y yo veo que hay en la policía un nuevo espíritu que yo apoyo. Y quiero decirles también que vamos a seguir mejorando la parte económica. Las pensiones, como dije en la campaña, deben tener algún reajuste. Los que se jubilan con un rango, todos esos deben tener un trato igual, porque de otra manera se crean injusticias que deprimen la moral, que deprimen el futuro. Vamos a trabajar todos juntos. Quiero felicitarlos a todos y les deseo a estos vehículos una larga y productiva vida y sobre todo a sus conductores. Muchas gracias. Cabe mencionar que estos vehículos, camioneta pick-up 4x4, marca Toyota Hilux, cuentan con doble airbag para el piloto instaladas en las lunas laterales y posteriores, barras antivuelto de acero en la tolva y dentro de la cabina, sistema de aire acondicionado, barra de luces. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.